Hey gente, bienvenidas, bienvenidos a este informe, el número uno desde el 70º Festival de Cine de San Sebastián. Acabamos de ver Peter von Kahn de François Ozon, que es una película que está en la sección Perlas de otros festivales y llega desde el Festival de Cine de Berlín. Esta película es una versión libre de una película que había hecho un gran cineasta alemán que se llama Rainer Werner Fassbinder. La película original se llama Las amargas lágrimas de Peter von Kahn. Aquí en la película vamos a ver la forma tóxica de relacionarse sexoafectivamente de Fassbinder, el cineasta alemán, con sus parejas y con su equipo de trabajo. Tal vez si la película no tuviese ese trasfondo relacionado con Rainer Werner Fassbinder, sus parejas, sus actores, sus actrices, la película no fuese tan interesante ni llamaría tanto la atención. Esperamos, sin embargo, que Peter von Kahn pueda ser vista allá en Colombia. La película también reflexiona sobre lo importante de un actor y la diferencia a veces que hay entre su obra y su forma de ser. Hay un momento inclusive de la película donde una actriz le dice: usted es un gran cineasta, pero es un maldito ser humano. Aquí en la primera reseña sobre el 70º Festival de Cine de San Sebastián, ahora vamos a ver como segunda película En los márgenes, de Juan Diego Botto. Seguro muchos de ustedes se acuerdan de aquella película Martín H, donde había un joven protagonista que llevaba este nombre. Pues él es Juan Diego Botto y él tiene una gran trayectoria como actor, como director de teatro, y ahora presenta su primera película, su ópera prima, aquí en el Festival de Cine de San Sebastián. Los actores con el cual él trabaja es Penélope Cruz, que es su super amiga, y Luis Tosar. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. En los márgenes, la ópera prima de Juan Diego Botto, ahora director argentino muy conocido por sus papeles como actor en muchas películas, trata sobre lo que llaman aquí en España los desahucios, que es que cuando las personas incumplen los pagos de sus casas o apartamentos, son expulsadas de ellas. En esta película, una familia tiene 24 horas para no perder su lugar de residencia. Ya perdimos. Yo no he perdido todavía. La cifra es que 100 personas al día pierden sus casas, pero con las muy buenas actuaciones y con el guión y en una especie de thriller social, la película logra hacernos sentir la tragedia que es para cada familia y para cada persona perder su lugar de residencia. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. Lo he hecho todo mal, amiga. Amigas, amigos, esta fue la primera reseña desde el 70º Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Estos informes están saliendo por el canal Zoom y también por la Red Latinoamericana de Televisoras Públicas. Fuerte abrazo para todos los que nos ven allá. Pueden seguirnos en Twitter, @elespejoc. No se olviden desde acá que Bogotá, Colombia y Latinoamérica son cine. Hasta luego.